Por su parte, Naciones Unidas dio su visto bueno a las conversaciones exploratorias anunciadas por el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC y ofreció además su mediación. Así lo confirmó el portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El organismo también instó a que no se olvide a las víctimas en este diálogo. El secretario general de la ONU está muy complacido al saber que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado conversaciones exploratorias entre su gobierno y representantes de las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC. El secretario general espera que este sea el comienzo de un diálogo productivo que aborde y resuelva conflictos que ha afligido al pueblo colombiano durante casi cinco décadas. Como el secretario general lo ha dicho en el pasado, sus buenos oficios están disponibles en caso de que se consideren útiles.